creo, me pregunta la salida. Yo la he apuntado, pero voy a ser más claro. En el Ateneo de Madrid, el día 9 de este mes, yo presenté, y está en los vídeos, una alternativa a lo que está pasando. Pero toda mi vida me he dedicado a proponer alternativas. Toda mi vida. Lo de programa, programa, programa es por algo. Lo concreto. Y yo hablar de la vida. Lo primero que tenemos que tener claro en la población es que para salir de esta situación, antes de hablar de ella, yo no he leído, todavía no he podido oír hoy, lo que ha aprobado el Consejo de Ministros. Pero el problema que tiene el gobierno es el siguiente. Tenemos un déficit del 8,55. Se pretende que en este año se pase al 5,3. Cada punto son 10.000 millones de euros. Y que el año que viene se pase al 3. Pues entre el 3 y el 8,5% hay 5,5. Que multiplicado por 10.000 son 55.000 millones de euros. No sé de dónde lo van a recortar. Porque para evitar el déficit, no solamente se recorta, sino que se pueden traer ingresos. Los 75.000 millones que las empresas del IBEX no pagan. Ahí, por ejemplo. Pero de eso no se quiere hablar. No sé de dónde van a sacar el dinero. Pues bien, la primera idea, que la alternativa tiene que ser la siguiente. La ruptura con este estado de cosas. Voy a ser más claro. Si hay alguien que piensa que después de esto ya va a escampar, le voy a decir, no va a escampar. ¿Lo saben? Que no va a escampar. Es imposible que esto se acabe bien. Imposible. Porque están cortándole el dinero, y no solamente al cortar el dinero se ahorra dinero. La gente no recibe dinero. La gente va al paro. La gente no compra. Y entonces al déficit del 8,5% hay que añadirle otro déficit. Cuando la economía baja, se produce una cosa que se llama disminución del crecimiento. Y esa disminución del crecimiento económico se suma al déficit. Es decir, que si llevo 8 pesetas, como encima yo voy perdiendo sueldo, termino por deber 12. Y si quiero recortando, termino por deber 15. Esto lo están diciendo premios Nobel de Economía, se lo están diciendo al gobierno español y a la Unión Europea, pero por aquí entra y por ahí sale. Porque tienen sus razones, no digo que tengan la razón, que tienen sus razones para que esto sea así. Pues bien, la primera es tener claro que no hay salida dentro de esto. Ahora bien, esto no es cuestión de decir, bueno, vamos a esperar que esto se hunda y a partir de ahí sale el socialismo, otro dicen el comunismo o la justicia como salió Venus de las aguas. No, hay que luchar y ir construyendo. Yo le llamo ruptura y construcción. ¿Cómo se construye? Yo he propuesto en mi último libro 10 medidas concretas que hagan posible que el único que hoy pueda hacer esto es el pueblo organizado. Y en el pueblo, los sindicatos, los partidos políticos, todo lo que quiera. Los únicos. No hay salida desde un partido político, desde ninguno. Desde ningún sindicato. Si la ciudadanía no se organiza. ¿Y cómo la organizamos? Pues bien, ¿cuáles son esas propuestas que yo he hecho? Primera. En estos momentos el salario mínimo español debe situarse al 70% del salario mínimo de países, dicho a 70, serían cercanos a los 1.000 euros al mes. Me diré que estoy por ahora de eso. Y de ahí la pensión mínima se equipara al salario mínimo, 1.000 euros al mes. ¿De dónde sale? ¿De dónde va a salir? De los 70.000, he dicho antes, y de otros miles. En el fondo de los 450.000 millones de euros que no se paguen Hacienda. Y no lo dice Julián Guita, lo dice la reunión de inspectores de Hacienda, sería entrar en el internet, GESTA, G-E-S-T-H-A, entrar en GESTA, y os dará la cifra, los 400.000 millones de euros que se podían recaudar de quien tiene que pagarlo. De ahí sale. Pero no solamente sale de ahí. Si la pensión mínima y el salario mínimo se pone en 1.000 euros, automáticamente la gente compra. ¿Qué está pasando en la economía, sobre todo en la andaluza? Un informe del Defensor del Pueblo. Que los grupos familiares viven del abuelito y de la abuelita.
el abuelito y la abuelita están soportando los gastos más elementales. Pues bien, siguiendo la lógica, esto no es un planteamiento revolucionario lo que estoy haciendo, es de sentido común. Si el abuelito y la abuelita tienen 1.000 euros, automáticamente podemos que el núcleo familiar podrá vivir de otra manera. Son las dos primeras medidas, pero hay más. Esto supone, por ejemplo, que quien pueda soportar el que la economía española deje el ladrillo, porque el ladrillo ha sido el gran engaño en el que han sido los bancos. Pero yo conozco mucha gente cercana a mí que han comprado pisos, lo han revendido y eran gente del pueblo sencillo, que han entrado también en la misma historia. Pues bien, esto significa la creación de una banca pública. El Estado con su banca pública. Y esto no es nuevo. El diputado Anguita González, en nombre de Izquierda Unida, en el Congreso de los Diputados, hace ya muchos años, lo planteó. ¿Y de dónde sale el dinero para crear la banca pública entonces? El diputado Anguita, en nombre de sus compañeros, que lo elaboramos colectivamente, lo dijo. De la banca de crédito postal, de la caja postal de ahorro, de la caja rural, del Banco Exterior de España, de la Corporación Argentaria, todo eso junto, antes de que el gobierno de González lo privatizara, con eso creamos el capital de la banca pública, que presta más barato y que también recupera sus préstamos. Otro, el Banco de Crédito Local, que también existía. Todas estas especies de prestamistas del Estado, unirlos en la corporación pública y prestando más barato que la banca privada. Esto es competencia del DEA, sí señor. Pero como yo soy el Estado, presto más barato que usted. Es que se hunde la banca privada. Que se hunda acá, a la banca pública. No, no, es que la banca. Esto es una guerra. Yo por lo menos lo tengo claro. Y yo puedo llevar bien con mi enemigo, tomar una copa, charlar con él. Pero esto que está aquí es una auténtica guerra. La banca pública. Pero no solamente el tema de la banca pública. La economía se mueve mediante lo que se llaman los grandes sectores estratégicos. La energía, los transportes, las telecomunicaciones, la investigación. Eso tiene que ser del Estado. Porque el capital privado no tiene dinero para poder invertir en los grandes proyectos. Y cuando invierte, invierte para ganar dinero. Nieta, es que son empresarios, no van a invertir para perder. ¿Quién es el que tiene que asumir la gran directriz de la economía? El capital, que es el Estado, el capital público de los ciudadanos. ¿Qué se ha hecho en España? Todo lo contrario. Desde el año 1983-84 se empezó a privatizar. Las mejores joyas de la corona han pasado del Estado a lo privado. Porque el Estado no ha vendido las empresas ruinosas, que también las tiene. El Estado ha vendido las empresas que dan dinero. Telefónica, claro, capital privado. Un ejemplo, y así es una anécdota para que entiendan ustedes dónde estamos. Cuando yo estaba en el ayuntamiento, aquí esta señora recordará que tuvimos que rescatar el autobús. Los autobuses, aquellos Pontevedras, estaban que se caían, funcionaban porque yo creo que, no sé qué creyente, pero que San Rafael ayudaba a que aquello funcionase. ¿Y qué hicimos? Tuvimos que comprarlo, rescatar la concesión porque los ayuntamientos tienen la obligación, por ley, de tener que ir al transporte público, de abastecer eso. Pues bueno, aquello se compró, por cierto, se compró echándole más valor, se compró sin un puñetero duro, pero lo compraron. Pero en el interín, mientras aquella votación se compra los autobuses, a mí me vinieron a mi despacho unos cuantos empresarios de Córdoba a venir, que ellos querían quedarse con la línea de autobuses. Ay, qué pasa, se siente, porque era un muerto lo que cogíamos con la cosa, ¿eh? Un muerto, donde lo más revolucionario que le dijo el querido compañero desaparecido Villegas, lo revolucionario de esta empresa es que corváis todos los meses se os paga. No sabía el milagro que es eso, porque había determinadas exigencias que yo todavía sigo sin entender. Pues bien, ¿qué me dicen los empresarios? Señor alcalde, nosotros nos quedamos con el transporte de urbano de Córdoba. Hay que ver. Ah, un momento, señor alcalde. Yo quiero la línea esta, la línea otra, las que vean dinero, coño, y que son empresarios. Y sin embargo, las que no dejaban dinero, para usted, señor alcalde, que las pague el ayuntamiento. Claro. Es lógico, los empresarios van a invertir para ganar dinero. No
juegan con que también pueden perder, el Estado sí. Cuando el gas que estamos recibiendo del norte de África, se privatizó la compañía, se privatizó lo que daba el momio, pero el conducto del gas, que es deficitario, eso siguió el Estado pagando. Así que cuando dicen algunos, sobre todo ellos que lo saben, pero la gente del común que se deja engañar, que lo mejor es privatizar, nos están robando. Y soy suave al decir la palabra robando. Eso sí, ante el aplauso general de la gente que no ha entendido lo que hay detrás. Pues bien, y sigo con el programa. Los sectores estratégicos deben ser nacionalizados. Y esto no es el socialismo ni el comunismo. ¿De dónde saca esta idea? ¡Ay! Vaya usted a su casa. Coja la Constitución española. Nunca yo he presentado ninguna medida en esta época política concreta que no esté en las leyes españolas. Lo que ocurre es que las leyes españolas no las cumple nadie, para empezar, en los propios gobiernos. Pero está en la ley la posibilidad de que el Estado haga indicado. La siguiente, la enseñanza privada, una vez que el Estado atienda como debe la enseñanza pública, la enseñanza privada, quien la quiere que se la pague, soy público. La reforma fiscal, aquí hay que pagar impuestos. Y según los criterios del artículo 31 de la Constitución española, impuestos progresivos, quiere decir que pague más el que más tiene. Hasta el que menos tiene, que no puede pagar, porque no pague. No pasa nada, ya pagó, ya trabajó. Y esto supone una cosa que se llama reforma fiscal. Lo que los inspectores de Gesta, repito, entren ustedes en el ordenador, están diciendo que es donde podemos sacar dinero. En España hay dinero abundante. Muchísimo. Lo que pasa es que lo tienen y lo tienen que tener. La siguiente. Las pobres gentes a las cuales están quitando y desalojando porque no han pagado el piso, la propuesta mía es la siguiente. Os he hablado de la dación en pago. Es decir, que usted, que no ha podido pagar el piso, usted le da al Estado el piso, ¿eh?, y con eso la deuda queda resuelta. Me parece poco. Porque la gente, cuando se demuestre que no tiene más vivienda que esa, no tiene ni un chalecito ni otra vivienda, y cuando se demuestre que no tiene de qué comer, la vivienda se le da. Artículo 47 de la Constitución española. No me lo estoy inventando. O no tenemos derecho a vivienda. Esto significa que sí, que el banco se queda sin cobrar un puñetero duro. Sí. Entre otras medidas, hay que tener el valor de meterle mano a la intermediación. El señor que cultiva un tomate o una lechuga, o el señor que está en la base de cualquier producción, un pequeño bodeguero, un pequeño empresario de agrícola, su producto vale 1 y en el mercado vale 30. ¿Qué ha pasado ahí? Esto es el mercado. Yo digo, no, no. Ahí el gobierno tiene que intervenir. Palabra durísima, sí, que intervenga. Porque intervenir significa, se puede equivocar, que se corregirá, pero intervenir significa que la población tiene que conseguir que el señor que trabaja en el campo con sus callos, ese cobre suficiente para vivir. Y el que está en la ciudad pague menos que lo que está pagando. Esto es meterse en lo que se llama los circuitos de comercialización. Es durísimo, ¿eh? Ninguna de estas medidas se hace estando la gente viendo el fútbol. Seguramente si hay un gobierno que lo haga, la gente tiene que estar en la calle apoyando a ese gobierno, porque si no se lo liquidan. Cuidado, esto no es para ciudadanos cómodos, que prefieren el fútbol o la ducha. Esto no es para gente para verla venir. Esto es para ciudadanos que combatan por ese cambio. Porque supongo que al preguntarme, querrá saber qué hacemos los ciudadanos. ¿Entiendes? Luchar por esto si queréis que así. Así hasta 10 medidas. Yo creo que estas 10 medidas que propongo pueden estar de acuerdo el 90% de la población. De derecha, de izquierda, de centro, porque ¿quién van a estar en contra de que se cobre alguien 1.000 euros? Y la virtud de un cambio está en que lo apoye la inmensa mayoría. Dicho de otra manera, ya hemos estado nosotros en un ayuntamiento que era rojo, pero nosotros no intentábamos gobernar solamente para nuestros militantes, intentamos gobernar para la mayoría, aunque fuera gente que no nos votase, porque ese es el secreto.
conseguir unir a la mayoría, aunque no sean de lo tuyo. Yo creo que estas propuestas, si se defienden, si se repiten desde todas las entidades, organizaciones, las asociaciones de vecinos, partidos políticos, sindicatos, clubes, de todo, se repite, forman un cemento que yo le llamo eso proceso constituyente, donde la ciudadanía va sabiendo qué es lo que quiere. Y si dicen, ¿y de dónde se va a pagar? Como a mí me han dicho, cuando yo estuve puesto en internet, señora Quita, usted sabe que hay una cosa que se llama caja, ¿no? El cash flow, ¿dónde pagan vuestro? Pues muy fácil, porque llega la siguiente medida. España hoy no puede emitir dinero porque no tiene la fábrica de hacer dinero. La fábrica de hacer dinero está en Bruselas. ¿Qué ocurre si en un momento determinado todos los gobiernos, empezando por el gobierno de Estados Unidos, ¿qué se creen ustedes que hace el gobierno de Estados Unidos para intentar luchar? Dar la maquinita. ¿Por qué se creen ustedes que hacen? Le dan la maquinita. Y claro, eso crea problemas tremendos, lo va corrigiendo como puede, pero le da la maquinita. Nosotros no podemos darle a la maquinita. Entonces llega una medida que yo estoy diciendo claro hace tiempo. No hay salida dentro del euro. Que lo vayan ustedes sabiendo. No hay salida. Por una cuestión muy clara. Quien se benefició del euro es Alemania. Que cogió a Marx. En estos momentos Alemania sí se ha beneficiado del intercambio desigual. Nosotros, en un momento que tuviésemos que darle a la maquinita para financiar, hay un riesgo de lo que se llama inflación. Pero la inflación es como el cochero que va con dos caballos. Porque hay que procurar que la inflación no se desboque, pero al caballo hay que darle alegría. Bien, recuperar la soberanía monetaria. Yo sé que esta medida todavía no se ve. Pero ya puedo asegurar que en España hay del orden de los 200 y pico economistas y catedráticos de economía que ya la están apoyando, sobre todo los más conocidos desde Juan Torres, a mi compañero Alberto Garzón, Vicente Navarro, el decano de la Facultad de Filosofía de la Complutense, Paul Krugman, premio Nobel, Joseph Stiglitz, Kenneth Galbraith, están diciendo que no se puede hacer una unidad monetaria entre desiguales. Miren ustedes por qué. Un gobierno tiene en última instancia, si ve que hay pobreza en un sitio, coge el dinero de donde hay y lo va allí. Protestará lo del sí, bueno, pero lo hace. Porque es un gobierno único, en un territorio único, lo puede hacer el gobierno español o el gobierno estadounidense. Pero 27 gobiernos, ¿cómo 27 gobiernos van a tomar una medida que los enfrenta a unos contra otros? Y 27 de la Unión Europea, los del euro son 15. ¿Van a tomar esa medida de los 15 gobiernos con la Alemania y con Francia? No la van a tomar. Entonces hay que recuperar soberanía. En esto termino. El euro está en la siguiente situación. Con el euro nos morimos como se mueve un braserito. El picón, recuerdan ustedes, ¿no? Se va apagando. Morimos tranquilito. Morimos, muy bien, muy gusto. Durmiendo. Pero con lo otro, el enfermo hay que llevarlo a la mesa de operaciones. Y la operación es difícil, pero se puede salir de ella. Si el pueblo se le explica, con la claridad que lo estoy explicando, se puede salir. Recuperar soberanía, porque esa soberanía la hemos tenido. La Constitución española, todos los derechos están, muchos de ellos, cedidos a Bruselas. Y lo hemos hecho. Y no nos hemos dado cuenta. El último ejemplo. ¿Saben ustedes de lo que ha supuesto la reforma de la Constitución española? Esta que aprobaron los dos grandes partidos, pero se lo voy a decir. Lo siguiente. El artículo reformado, que es el artículo 35 de la Constitución, dice lo siguiente. Que a la hora de pagar el Estado, a quien le tiene que pagar por encima de todo es la deuda. A los bancos que han comprado la deuda. Y después ya hablaremos de la educación, de los parados o de la sanidad. Esto se ha aprobado y la población así. Pero claro, la población yo creo que ya debe saberlo en el sentido que está su voto. Porque, queridos paisanos de Córdoba, el que vota
Yo sé que este menos responsabilidad tiene, pero alguna también tiene. O si no, ¿por qué vota? Vayamos aquí que el votante no tiene ninguna. Yo no lo hice. No, no, también la tiene. Y procurar entender que con esta reforma de la Constitución, ¿de qué iba eso? Ah, que te conformas con lo que dice Mariano Rajoy, con lo que dice Cayo Lara. Ah, pues allá, allá tú. Pregunta, indaga. Porque van a seguir cambiando. La reforma del mercado laboral es un cambio de la Constitución española. Sindicalistas, estáis aquí. No sé si el artículo es el 37 o el 38 o el 39. Por ahí. El poder vinculante de los convenios colectivos. Lo que se apruebe en los convenios va a misa. En ley. Pues se lo van a cargar si no se lo han cargado ya. Se han cargado tres artículos de la Constitución y nosotros tocando el violón. Ah, la Constitución es intocable, dice que una monarquía. ¿Y los otros? ¿O solamente la Constitución es para la monarquía? Esa es la salida. Como usted ve, la salida no es cómoda. Y hay una cosa, no confíen ustedes en ningún economista, aunque sea el más rojo que leen. Que digamos esto, la pizarra, esta es la fórmula de la ecuación. Todo tiene que salir de que la ciudadanía se dé cuenta. ¿Y qué está ocurriendo? Que la ciudadanía empieza ya a darse cuenta. Yo estuve ayer en una manifestación, ya contra, y vi que había gente. Vi también que hay mucha gente que no se sumó, y lo respeto muchísimo. Y vi a muchos pequeños comerciantes que no se sumó, lo respeto, ni palabra de otro. Pero les quiero decir algo. Si la reforma del mercado laboral se enraiza, si siguen echando gente y admitiendo a otra por salario ínfimo, te va a comprar en tu tienda un guardia. No tiene. No tiene. Luego, al dar un pasivo, yo no me meto en lío, pues va a tener que cerrar la tienda. Porque la gente no va a poder comprar. Porque no tiene. Entonces, termino. Lo que yo he hecho ha sido un ejercicio de reflexión desde mi militancia, repito, por mi carnet, y mi actividad política, que es bastante, bastante amplia. Esto es política, ¿eh? Pero ¿qué es esto? Esto es política. Ahora que venga otro de aquí, de otro partido, y explique lo que yo, ¿eh? Venga, llamado aquí. Esto es lo que hay que hacer. Pero política explicándolo claramente, en el sentido noble del término. Y ahora, al terminar, os pido perdón por lo dilatado de la respuesta. Pero yo sigo a mis años todavía combatiendo. Y no combato solamente en los libros o en los artículos o en los debates. Combato en la calle. Y voy a decir cómo. Mi mujer me riñe con razón porque dice que entro al trapo. Pero ustedes imagínense la idea. Un señor va por la calle. No me meto con nadie. No le digo a nadie, usted es creyente, no me parece muy bien que la gente vaya a su misa, muy bien. Y además, me enfrentaré con un león a quien diga que la gente no puede ir a misa, que vaya donde quiera. Don Julio, dígame, esto como estamos muy mal, sí señor, estamos muy mal, esto es culpa del, hijo puta, del presidente, este o el otro, ahí ya me, no, mire. No empecemos ya insultando al presidente, porque esa es la salida fácil. Esa es la salida de que foga, pero no es peligrosa. Digo, mire usted, el problema está en que estamos en una situación, y le cuento, como maestro escuela de lo que soy, con palabras muy sencillas lo que está pasando, y me dice el hombre o la mujer, bueno, yo no quiero saber, yo quiero quien tiene la culpa. Y le digo a la gente, vaya usted a la puerta. El que no quiere saber, que no me pregunte. Porque ese es el combate. Si usted lo que quiere que me insulte al presidente del gobierno, aunque me caiga fatal, como una respuesta a un ciudadano, no estoy ante un ciudadano. Y por tanto, no me da la gana aguantarle a usted ciudadano de pie. No que me pregunte, yo estoy deseando que me pregunte. Es que cuando yo explico, me diga que no quiere saber. Ese es el uno de los problemas. Estamos en un momento en que una parte muy importante de la población es capaz de ponerse delante de un toro. Pero tiene miedo a pensar. Y es el peor de los cánceres, cuando un ser humano no quiere pensar. Gracias.